Fíjate, en el asadón aquí. Ya, vos apurate, mano, de cada rato estoy esperando. Yo estoy buscando mi asadón. Aquí ya lo tengo ya listo. Ah, bueno, ahora estaba vamos. Limpiando, mano. Vamos, que soy. Porque si no se va a mojar el señor, vos ya tarde. Buena onda. Ah, pues Antonio. ¿Y qué dice la cera, vos? Pues ahí vamos, dos, ahí vamos. ¿Cerraron el trato? Ah, sí, ya. Ni que ya fuera, qué compra. Estamos esperando ahí. Estamos buscando fecha nada más. Pues, mira, vos, al menos ya avanzamos algo. Ya todo, queda un poquito, mano. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Dale vos y yo te sigo. Baja, así sacamos el surco. Sí, porque ya va a empezar a llover también, ya es tarde, mano. Vos, ¿y de verdad? ¿Y qué onda ya? ¿Ya decidiste a sentar cabeza, vos? La verdad que ya lo pensé, mano, porque ya fregué un montón. Ya fregué mucho tiempo, digamos, ya tengo que sentar cabeza, porque ya el tiempo se me está yendo, ya. Sí, ya, eso sí es cierto. Ya el tiempo se ya va. Ya va a dejar el avión, mano. Ya ves que teniendo tus hijitos ya la hiciste. Vení de este lado, no voy a ir rompiendo, pues. El otro lado. Así va cerrando. A ver, sí. Vamos de mano, vamos de mano, ya nos. Ya nos falta poco. Ya no, hombre. Aquí ya se cayó. Madre, no. Vamos a levantarlo un poco. Agarrarlo y le voy a echar yo tierra. Dale, pues. Salga un poco de citas para tu boda, porque. Dos, ojalá que. Ya falta poco tiempo, ojalá que aguante esa cosa. Ay, qué tío, así yo. Deberías ir pensando qué vas a comprar vos, porque. Ya estoy haciendo una milita, vos. Tengo que comprar. Porque mira tus cajitas que tenés, mano. La madre. Sí, ya ves vos. Que uno te dice y vos no haces caso. Ya, no, de verdad que sí, ya estoy ahorrando, vos, ya estoy ahorrando. Ahí te voy a avisar. Por favor. Porque, ya, no, ya, no, ya, de llevarme, lo bueno. A comprar un ropero, ya con ese ya. Ya va. Déjame la loca, ¿no? Ojalá, ojalá. Faltó uno. Pues a ver si se recupera, ¿no? Aunque sea un poquito, ¿no? Sí. Pues sí, bueno. Sí, ahí hice mi lista. Y sí, tu cama también. Voy a comprar una mesa. ¿No? Ah, pero tu cama también, ¿te acordás? Sí. ¿Por qué hace tu camita vos? Es solo para. ¿Para Guido compraste las? Está re china, vos. ¿No viste? Te rompió tu pijama, vos. ¿Te acordás que un alambre le salió a la pobre cama? Nada más. Ya te digo, pues, pensá siempre. Que ya ves que el dinero. Ya ves que se acaba, mano. Sí, lo puedo gastar en otra cosa, mejor sí. Tengo que ir a comprar de una vez. Ah, mira, no, eso te causa. Eso ya se quebró. Ya no se recupera. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios mío. Pues sí. Bueno. Entonces, ¿vas a ir cuándo? ¿Hoy o mañana? Mañana. Mañana, ah, okay. Ya aparté ese día. Sí, pues solo especial para hacer, sí, solo para ir a hacer compras. Está bueno. Luego también tengo que ir a comprar un microondas. Todo de una vez. Ajá, de una vez. Ya es que ahí está la cocina de mamá. Es donde cocinaba ella, porque como dice mi cocina, la cocina nadie la usa. Yo que voy a arreglar ahí, voy a remodelar, sí, un poquito ahí. Remodelarlo. Ajá. Ya ves que la. O si no cocinas conmigo, ¿qué decís? No sé qué decís. No hay problema. Cocina ahí conmigo si quieres. Sí, yo te voy. Vamos. Ve, a agarrarlo, cómo, lo voy a dejar hacer. Vamos a ver cómo combinar ahí para los gastos, digamos. Eso, tío, así. Ajá. Para que no haya ningún problema. Ajá. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Que ya regresaron. Ay, qué bueno. Estuardo. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Sí. Si quieres, quédate y llevo yo a hacer. Gracias, vamos a adelantarte, ahorita voy. Va. ¿Te vas a llegar a comer? Sí, ahorita voy a llegar. ¿Sí? Ahorita voy a llegar. Ah, bueno, si no le digo a. ¿Cómo se llama? Que no haga nada. No, ahorita vamos a llegar a comer. Sí. Va. Gracias. Nos vemos, Sara. Gracias, Eduardo. Bueno. Sí, están regresando a trabajar. Ah, de verdad. Sí. ¿Y cómo les fue? Bien, ya solo ya levantamos algunas milpas que estaban ahí. Sí, eso vi. Es que por el viento y por la lluvia. Ay, eso es cierto. Ya ve que don Mateo sí es bien enojado si no le hacen bien el trabajo. Sí, bueno, que ya terminamos. Ah, ya. Pero, no, pero le falta unas matas, ¿verdad? Unas cuantas y ya estábamos viendo hojas para la boda. Ajá. Ay, mi amor, ah, sí, pero a ver, no sé cuándo va a hacer eso, porque tú te haces un poco de loco. Loco, yo no me estoy haciendo el loco.
De hecho, mañana me vas a acompañar a comprar nuestras cositas. ¿Cositas? ¿Qué cositas? Sí, necesitamos comprar cama, el ropero. Ay, ya, ya vi tu espejo ese que querías. ¿Y si me lo vas a comprar? Sí, te lo voy a comprar, ese está en oferta. ¿De verdad? Ajá, ahorita ya bajó, estaba a 80 creo, de hasta, ahorita está a 55, mamadita. Ah, está bien, pero mañana, ¿qué hora, mi amor? Mañana a las 10 de la mañana te paso a traer. Ah, bueno. Ajá, ¿y qué más? Ah, unas almas, ¿no? Miras que el chispas se empezó a morder mis almas. Pero lo acabas de comprar hace un mes. Sí, pero ese condenado ya lo mordió otra vez. Tengo que comprar otros, ¿no? Bueno, entonces, ay no, ya es tarde. Anda con tu hermano y tu cuñado, si pero no, vamos a comer. No, mi ¿cómo vas a pensar? No, vamos. No, ya no voy. Vamos. No, es que tengo que ir a hacer el mandado. No, mira. Ahorita vamos. Vamos a comer primero. Ay. Vamos a comer. Ay, Lucía. Paola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿No saliste? No, hoy no. Hoy descanso. Bueno. Ah, qué bueno. Sí. Que los quehaceres no alcanza el tiempo. Ay, no pues, pero hoy sí. Me quedé lavando ropa. Ay, sí, yo también. Ayer remojé, ahorita lo voy a ir a lavar. A ver si no agarra mal olor. Es que no tuve tiempo. Ayer empezó a llover. Y como la galerita donde está la pila ya tiene hoyos, ya chorreaba el agua. ¿Ayer qué porrazo de agua? Sí, mi ropa ya se estaba medio secando y con el agua. Ay, se volvió a mojar como no estaba en la casa. Dios, ¿saliste? Sí. Ay, yo sí, yo estaba lavando, me puse mi gabachita, me puse un nylon en la cabeza, pero era mucho el agua que estaba bajando del techo. Ay, mejor ya no, cabal me enfermo. Sí. Ay, Dios, mejor ya no. Solo pasaba a dejar el machete. Ah, bueno, sí. Cuando pasé en la mañana, ¿no estabas? O tal vez estabas, pero no. Es que estaba lavando y entonces no escuché la puerta. Sí. ¿Y mi sobrina, Sara? Ahí está, la llamo. ¿Por favor? No, está bueno, ahorita la voy a llamar. ¡Sara! 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 ¿Sí? ¡Sara! ¡Te está buscando su tía! ¡Ay, Dios! ¡Usted no ha levantado los platos! ¿Usted fue la última que terminó de tomar fresco? No, yo, ¿qué ratos limpié? De una vez ni siquiera. ¡Tape mi sandía, porfa! ¡Ay, Dios! ¿Y todavía? ¡Voy! No, ni siquiera lo puede tapar un poco. ¡Ah, tía! ¿Qué tal? ¡Almija! ¡Doña Paola! ¡Ah, don Estuardo! ¿Cómo está? ¡Buenas tardes! ¡Bien! ¡Estuardo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya regresando también. ¡Ya! ¿Estás comiendo? Sí, voy comiendo un poquito de sandía. Ah, qué bueno. Está bueno, me dio gusto verla. Igualmente. Con permiso. Fíjese. ¿Cómo está? ¿Está adentro? ¿Lucía? Sí. Sí, está en la cocina. Sí, ya estaba hablando conmigo. Con permiso, pues. Propio. Bueno. Mijita, ¿sí, yo te quería preguntar si vas a ir a visitar a la tía Tona. Ya viene, mi amor. Ay, ya viniste. Ya. ¿Querés tu pedazo de sandía? Ah, gracias. ¿Y qué? ¿Estás limpiando ahorita? Sí. ¿No le habías limpiado, pues? Ya, pues, pero. ¿Tu cuñado? ¿Qué tiene? Ay, no, yo ya me cansé con él. Mm. Yo limpié en la mañana y mira cómo tiene. Ay, no, con tu cuñada ya me cansé. Ni siquiera levantó sus vasos que usó. Pues ya habías hablado con ella, ¿no? Ay, uno le dice, ni siquiera hace caso. En el baño. ¿Qué? Hasta su ropa interior deja tirado ahí. ¿Marrones? Sí, yo limpio y todo. Y ahí tirado los deja. Ay, no, yo ya me cansé con él. Todo lo tengo que hacer. ¿Tirar la basura? ¿Y qué tiene? Y no, pues que me dijiste que solo unos meses iba a estar con nosotros, pues ya más del año y ni siquiera se han ido. Ay, mi amor, pero es familia, no le puedo decir, ahí se va. Ya ves que también el pobre Antonio Caso tiene dinero, pues ni ha podido terminar de pagar sus cosas que sacó. Ah, pero deberías de hablar con ellos porque yo ya me cansé con ella. Todo lo tengo que hacer, la comida lo tengo que hacer, ella solo se sirve. ¿Ah? Tan siquiera me debería de ayudar a costear o algo, nada. ¿No te ayuda, Antonio? No. ¿Cómo que digo, ya comemos todos, entonces por qué no me has dicho? Eso sí lo sabía yo. Yo ya me cansé con él. Yo dije de plano, va a aprender poco a poco a cocinar y todo, pero nada. ¿No puede cocinar? No, no puede. Ve. Todo lo tengo que ¿Ya hacer. ¿Ya sabía lo que no haces entonces? ¿Yo? Jesús, ¿por qué no me habías dicho? Bueno, ni siquiera. Y ahí deja tirado su ropa, que se pone ahí en la pila. Ay, yo solo lo tiro. ¿Qué me importa? Pero lo que a mí me cae mal que ahí. Yo a veces tengo visita y entra en el baño ahí tirado su ropa ahí. Ay, no. Es una cochina, ¿ya habías hablado con ella? Dice que se puso mal ayer.
Lo del azúcar. Ay, Dios, es que ella no entiende tan bien. Pero... los sustos que se lleva. Sí, es que dice que el Ricardo se puso a tomar y a loquear. Buenas tardes. Ah, buenos días. Sobrino, buenas tardes. Visitando a usted. Sí. Visitando. Ay, qué buena tía. Ni tanto. Milagro, es que usted está visitando. Que vengo a avisarle a mi sobrina de que la tía Tona dice que se puso mala, se le subió el azúcar. Híjoles. Sí, por mi primo, porque dice que se puso a loquear, empezó a tomar y otra ella vez. Se le subió el otra azúcar. Vez. Y ahora está en cama. Por eso pase, tía, pase. No, pase. Ya me voy, ya es tarde. Sí, hay sandía. Pasa, comer un pedacito de sandía, tía. Ay, será. Mucho calor. Ay, gracias. Pase, ahí te va. Ahí te va. Es que es pura basura, amigo. Pase, tía, no te permiso. Gracias. Bien. Permiso. Pase, tía. No vas a decir nada. Pase, tía. Ay, Dios, qué pena. No tengo pena, ya, padre. Ya me entraron. Bienvenida. Gracias, Lucía. ¿Qué tal? Dale, dale. ¿Ya viste vos? Ya vos. Ay, ¿qué tal? ¿Dónde ve? Todo bien, tranquilo. No, con permiso, nos dejamos, vamos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Quieres un poco permiso? De tía? Dame, señor. Ay, para este calor, buenísimo la sandía. Sí. Ay, sí, qué rico, cara. Limpio, gracias. Sí. Yo. ¿Qué está todo eso, ma? Tu cuñada, que es una marrana. ¿Sí? Nadie es así, tú. Mira, se fue, tía. No escucha. ¿Tal vez se atrasó? ¿Cómo se atrasa? Está refundida en su cuarto, solo durmiendo, se la pasa. Bueno, eso no es cuestión mía. ¿Cómo alega? A ver. ¿Cómo alega? Bien enojada. ¿Para todo alega? La edad, tal vez, tía. Lo que decís, mija. Es la edad. Muy enojada. Mm. Pero bueno, así es. En fin, vamos a ir a ver a la tía, ¿no? Yo sí voy. Por esto, yo venía contigo. Si vas a ir, así nos vamos juntas. Porque bajar todo el barranco da pena. Dicen que se pueden asaltar ahí. Ahí llevamos palos de escoba, ¿eh? Cualquier cosa. Por eso, Antonio se va con nosotros, ¿verdad? Yo voy con ustedes. ¿Te vas? A ver, sí. Ah, con más seguridad vamos, es que allá cuesta. El barranco. Pero después de almuerzo, ¿verdad? Uh-huh. Ah, bueno. ¿Las tres? Uh-huh. Va. O se quedan usando con nosotros, tía. Quisiera, pero tengo que alimentar mis vacas. Un ratito nada más, ¿cómo? Ahorita que está caliente la comida. Otro día, digo yo, qué pena. Bueno. Entonces, ¿me picaron tres? Animalitos, no sé, pero me pica. Mis brazos, es que lo que pasa, había unas ramas sobre la milpa y la milpa se estaba poniendo amarilla. Ah, entonces fui con mi machete. Es que por la lluvia, por los charcos, ahí salen, nacen los insectos. Ajá, ahí salen los moscos. Sí, mira, mi hija, cómo pica aquí y acá. Uh-huh. Ahorita me voy a bañar. Les aceptaría el almuerzo, pero ahorita ya no aguanto. Siento que me pica todo el cuerpo. Mejor me voy otro día. La tía, con cuidado. Hoy a las 3 nos encontramos allá en las tiendas de Nicolás. Ah, buenos días, está bien. Pero puntual, pues. Va, pues, se llevan sombría porque ahorita de la nada se viene el agua. Ajá, yo digo. Bueno, ay, por cierto, ¿no que ya te ibas a apartar? Yo miro que todavía siguen en la cocina de Lucía. Porque Estuardo ya no nos dijo nada y aquí me quise quedar porque Antonio me dijo, vamos a remodelar la otra cocina, pero aquí está mejor, le dije yo. Pero con todos los regalos de la boda, que microondas, que hasta refri recibieron ustedes, ¿ustedes ya tienen equipados sus cocinas? Para eso mí es cierto, mejor, pero... Estamos viendo, la verdad que sí estamos viendo. Porque... Sí, lo digo. Bueno. Ajá, ella con... No, ¿qué dice ella? Que la... Ha tenido unos pequeños roces adentro, entonces no, solo estamos viendo. Todo está bien. Ah, bueno, sí, no, yo nomás digo porque también las cosas hay que verlas, porque si no solo se echan a perder. Porque qué cosas tan bonitas recibieron ustedes, dichosos. Cuando yo no, me casé, no, solo de tenerlo. Cuando yo me casé, solo una piedra para moler recibí. Ay, tía. Bueno, a ver. Bueno, pero bueno, me voy. Bueno, tía, ¿cuánto fue? Gracias. Bueno, adiós, tía. Al rato. Bueno. De una vez, ¿por qué tira la ropa? Porque a mí me toca lavar ahorita. Igual esto es de Estuardo. Eso no es de él. Esto de... es suyo. Es de Estuardo esto. ¿Qué es suyo? Ay, Dios, primero quiere que uno le lave los calzones de una vez.
A ver, quítese pues. Desocupe allá, allá hay otro lavadero. Ay, vaya usted allá. Vaya usted allá. Pues, estoy cansada. Ya somos dos, ya me cansó. Déjame de una vez. Es que esta tu cuñada ya me tiene harta. Toda la vida es problema. Me menopáusica y huevona. Y la huevona de una vez. Mi cocha problemática. ¿Por qué se estaban peleando? Porque esto es de Estuardo, va a dejar eso. Aparte, yo, este es mi lavadero. Y él ahí. No está el otro ahí. Pero ella lo debe. ¿Qué te costaba desocupar? No, yo estaba lavando aquí y ahorita, ella, ¿qué le costaba desocupar? Ahorita va a venir a estar, pero vamos a hablar. Bueno, ya, esta lucha, ya varias veces que se están peleando. Problemática esa vieja. ¡Doña Paola! ¡Mande! ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué tal? Ahí viene corriendo por casualidad. Usted no sabe dónde puedo encontrarse mía de Cilandro. Con don Ignacio. Ah, ¿qué tal él? Pues dice que él vende todo tipo de semilla. ¿De veras? Sí. Ah. Hasta ya plantitas, por ejemplo, durazno, manzana o limones injertados. Dice, ¿cómo él se dedica a eso? Ah, yo no pensé que él hacía eso. Sí, yo la vez pasada compré una misma tía de pera. Ajá. Ahorita está dando. Y este tamaño nomás tiene. ¿Y qué peras tiene? ¡Hala, qué bonito! Sí. A y ver, barato me dio. ¿A cómo? A 25. ¿De veras? Sí, en otro lado ciento y algo. Sí, es que está muy caro, hombre. Y yo, la verdad, donde voy a comprar siempre me dijo el don que se le escaseó. Mire, dijo, empezaron las aguas y la gente vino a comprar para sembrar porque la tierra ya está húmeda. Pero con él todavía, porque mi suegra la vez pasada se fue y me dijo que qué semillas tenía. Sí, pues. Pero solo sería ver. Sí, voy a ir mañana a plan, porque hoy sábado ya cerraron. Mire, ya es mediodía ya. ¿Cómo es en la mera casa? Solo se toca la puerta. Ah, entonces voy a ir, voy a traer mi mochilita. Voy a traer. ¿A la casa? Sí. Yo voy con mi sobrina. ¿A Freva? Sí. Ah, bueno, entonces vamos. Ay, ¿qué pues, tal? ¿Cómo qué? Está? ¿Va a sembrar? Sí, ah, no, es que mire, ahorita como la tierra está húmeda, calidad usted. Sí, verdad. Ajá. Ah, bueno. Ay, sí, así fue usted. Sí, pues. Pero ni modo, dije. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ahí echando. ¿Y su esposo? Ahí trabajando, ahorita sembramos un poco de papa. Ah, qué bueno. Ay, sí, porque ahorita hay que aprovechar. Sí, pues, Antonio, ¿qué onda? ¿Qué tal, César? Sobrina. Chico, ¿qué tienes? Ahí, preocupados. ¿Qué tienes? ¿Cómo? Quería hablar. ¿Pasó algo? Sí, pasen, ahorita vamos a hablar. Pasen, doña Paula, pasen. ¿Qué, todo bien? Sí, todo bien, pero... ¿Y Lucía? Ahí, cositas, ahí están adentro. Lucía. Bien enojada para todo ese problema. Cocha, de una vez, como nada quiere hacer, todo quiere que uno le haga. Mire, Lucía, usted se quiere tomar el papel de suegra solo porque lleva mucho tiempo viviendo aquí, pero no. Ni a mi madre yo respetaba tanto para respetarla a usted y aparte, ni suegra es aquí. Ya, sí, ya, pues, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo estaba lavando y ella toda loca tirando la ropa para que yo le lavara su ropa. Me tiró, me jaló el pelo, me tiró agua. Y ella también me jaló el pelo. ¿Pero quién empezó? Usted por llegar, bueno, a tirar la ropa. ¿Qué está pasando aquí, pues? Perdone que me meta, pero ustedes no son niñitas, ustedes ya son unas señoras, ustedes se deben de respetar. ¿Qué pasó? Es que estaban ahí en el lavadero y las dos, ¿saben cómo se empezaron a pelear? Creo que porque no, las dos querían usar el mismo lavadero, y estaba el otro ahí, que les costaba desocupar el otro. Yo estaba lavando y de la nada llega y me tira su ropa. No, eso no está bien, Sara. Eso es cierto, mijo. No, tía, la verdad que no, porque era ropa de Estuardo. Pero tú le tiraste la ropa a ella. Pero eras la ropa de Estuardo. Te estoy preguntando, ¿tú le tiraste la ropa a ella? Sí, tía. Y además, ¿su ropa dónde voy a tener? Si ella la mata todo. ¿Es ropa de él? No. ¿De...? Sí. ¿Qué ropa es? Bueno, ropa de él. Es que como él se bañó en la mañana, dejó su ropa ahí y ella de un solo me fue a tirar. Porque de lo que te quitaste en la mañana, yo lo estaba lavando. Sí, eso es cierto. Cuando hay playeras no pongo últimamente, solo se estás poniendo, ¿va? Ajá. Entonces, si estudio ya ves. Yo creo que sí, va. Nada más. Miren, yo sí, la verdad, estoy en desacuerdo con esto. ¿Qué decís vos? Pero sí, la verdad, yo sí lo reconozco. Yo creo que ella sí siempre ha sido así, digamos, pero por eso ya estaba pensando en nada. ¿Cómo así? ¿Cómo? No entiendo. ¿Así cómo es mi sobrina, pues? Algo sucio, digamos. Pero igual, Antonio, es tu culpa porque por eso no nos apartamos. No, por eso quería hablar con el cerdo, porque... Ay, por cierto, te iba a preguntar.
Quería que están las dos aquí y solucionemos todo de una vez. El otro día me dijo Lucía que ella preparaba el desayuno, el almuerzo y la cena, que ella no hace nada. ¿Es cierto? Yo quiero preguntar, ¿será cierto? Porque aquí está mi mujer y ella me está diciendo de que ella prepara el desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces, ¿qué? Ella no es criada para estar haciendo la comida de todos. Yo le dije aquí a Antonio que hiciéramos, que viviéramos juntos unos cuantos meses, ¿es cierto, vamos? Sí. Sí, bueno, es por tirarte en cara, pero si así todo lo está haciendo mi mujer, entonces ¿qué está haciendo ella aquí? Era lo que quería hablar, como si yo te agradezco bastante también, pero ya, ya voy a ver cómo mejor apartar, ¿no? Mira, yo te voy a echar la mano, ya es que como yo no tenía pues, pero imagínate, Dios. Es como que tu mujer estuviera haciendo todo pues y la otra sentada, no está bien. Razón. No es que haya de nadie aquí ni tampoco. Comemos, ahí está. Ajá. Entonces, mira, disculpa, Antonio, pero si no estás de acuerdo, si quieres, vamos a ir a ver mejor las cosas de tu cocina de mes. Para remodelar, yo te voy a echar la mano, no te preocupes. Gracias a vos. Sí, lo quería para evitar problemas, mira las cosas. Sí. Y se acuerdan de la vez pasada, yo les decía precisamente a ellos: ellos recibieron buenos regalos hasta estufa. O sea, tienen. ¿Quieren todo, pues? Sí, es que mire, doña Paula, perdone. Es que el techo de la cocina ya está muy húmeda y el machimbre ya se está pudriendo. Entonces ya no lo cambiamos. Entonces le dije, quédate ahí. Se quedó así, pero ya veo que ahorita todo el techo ya sí, está. Pues, sí, pues. Entonces, si quieres, vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver y vamos a ver. Disculpe, tienes un suposero porque yo más yo no puedo. Yo soy la única solución que le encuentro. Disculpe, con permiso. Vaya. Eso es cierto. Ay, mi hija. ¿Qué va a decir tu mamá? Y eso que ella es delicadita. Sí, tía. Ay, no, o sea, sus esposos, por lo visto, tienen la intención que ellos tenían es estar en armonía, compartir. Pero veo que ustedes han tenido conflictos, pues. Pero lo más aconsejable, mijita, es que mejor te apartes. Sí, tía. Tienes tus cositas, tienes todo, mija. Mejor haces tus cosas, ya tu casa, ya miras si estás coche, estás limpia. Ahí ya es asunto tuyo. Pero mi consejo es de que siempre mantengas limpias tus cositas. Es cierto que tu esposo tiene paciencia y todo, es buen muchacho, pero tampoco te pases, mija. Sí, tía, tiene razón, la verdad. Es mejor apartarnos. Y de todas maneras, por ejemplo, ella, tu concuña, ella es una señora grande, pues, y para que te pongas a golpes con ella, no, yo considero que ya es una falta de respeto. Digo yo, pues. Sí, Lucía. Discúlpeme, la verdad es de que tal vez por lo mismo que me vine aquí a la cocina de ella y todo ya estaba servido, pues yo me acomodé. Pero creo que es mejor apartarme, porque ya con mi mamá cocinaba, pues, pero ahorita ya no. Entonces, disculpe, Lucía, por ofenderla y también pasarme con usted, pero ahora las cosas van a cambiar y lo mejor será apartarnos. Y como allá en el cuarto y en la cocina ya hay otra puerta, entonces aquí ya ni entramos. Creo que será. No, a eso no me refiero. Cada quien con sus cosas. Yo no me refiero a que se dejen de hablar definitivamente. No. Salúdense, son familia. Así como sus esposos se quieren, como son hermanos, ¿por qué no ustedes dar un cariño como si que fueran hermanas? Respetarse sobre todo. Miren, pues yo a ella la quiero mucho. Desde el principio que ella vino, yo le dije, le voy a echar la mano y le voy a enseñar a cocinar. Yo no quiero que ella se vaya. Lo único que yo quiero es que ella me ayude. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la comida, usted puede tortear. O cuando me pongo a limpiar la mesa, puede barrer. O sea, me puede ayudar en algo, pues. Eso es lo que yo quiero. ¿Y eso es lo correcto también? Sí, porque a mí lo que me enoja, pues, que yo solita hago todo y ella no hace nada. Entonces, eso es lo que a mí me enoja. Porque yo la quiero desde que no nos llevamos bien. Entonces, yo le digo que le iba a enseñar a cocinar, a hacer sus cositas. Pues, yo no quiero que se vayan tampoco, pero también quiero que me ayude. Sí, eso lo entiendo, doña Lucía, pero así que, mijita, también no te pases. Si te dieron la confianza, no abuses. Echa la mano también. Ayuda. No solo en ensuciar, sino que ayuda a limpiar también, mija. Sí, mi hijita, sé consciente también. Eso es cierto, sí, como le vuelvo a repetir, Lucía, creo que sí, mejor nos vamos a apartar, porque así también empezamos algo nuevo y ya son mis cosas, y mejor nos vamos a apartar. Gracias por su apoyo y toda la ayuda de este año. Uh-huh. Y
Me retiro porque voy a empezar a listar las cosas de una vez y ayudar a Antonio a ver cómo vamos a remodelar ahí en la cocina. Ah, bueno, cuando ya se vayan a pasar, yo vengo a echar la mano, ¿por qué no? Somos familia, no somos enemigos, pues. Sí, igual yo en lo que voy a ir a ayudar también. Uh-huh. En gracias, armonía, sí, de eso trata la familia, estar. Gracias, amor. Gracias, tía, mamá. Me voy. Gracias, Dios, ay, Jesucristo, ay, Chuchito, perdón. No lo vi. Ahí decís a Estuardo que vaya a ver su semilla. Ahí, ahí. Ahorita le voy a decir Chuchito del sobrino. Bueno, ya me voy. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Recuerden que la familia siempre debe de estar en armonía. Si tú tienes el privilegio de tener algún familiar contigo, puedes procurar llevarse bien o desde el principio ponerse de acuerdo en los quehaceres. Y recuerden que lo más importante va a ser la comunicación en la familia. Y el respeto, porque siempre vamos a necesitar unos de otros. Bueno, amigos, esperábamos que les haya gustado esta pequeña reflexión, como ya se pudieron dar cuenta. Nos tenemos que llevar bien los unos con los otros, porque de cualquier manera o en cualquier circunstancia vamos a necesitar de ellos. Así que no olviden compartir el video, dejar su like y si no se han suscrito, suscríbanse. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.